Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo en Goy Medieval, en el modo Lobo Solitario, con Ibelot y compañía. Gracias a todos por el seguimiento de esta serie y por el seguimiento del canal en general. Siempre lo digo de corazón, que se sepa. Gracias en especial a los que dejasteis comentario en el anterior episodio. Voy a por partes, voy a por ello. Ya sabéis que estoy en esta fase experimental, vamos, en la beta de la actualización que sacarán dentro de poco. Además la han actualizado, estamos en la 0.14.11. Estoy con la cámara puesta hasta que lea los comentarios, luego me la quito. Y esto, pues no sé, es que te dan aquí información, por lo que sea, de lo que vaya bien o lo que vaya mal. Aquí es una información de los fallos que pueda haber o lo que sea. El caso es que lo cierro y ya está. Dijo Gonzalo Sirera: buenas, perdonar, pero que en realidad es perdonad, pero bueno, no me voy a poner así, ¿no? ¿Pero dónde se consigue la arcilla? Y Chemical Beats le contestó, ¿no? Que la arcilla pues se mina como si fuese hierro, caliza, cualquier otro mineral. En realidad aquí en mi mapa, mira, está por aquí, veis que hay aquí pone arcilla, ¿sí? Cuando paso por aquí el ratón, en esta zona hay arcilla, por ejemplo. Así que nada, la minas y pa'lante. Ya le respondió Chemical Beats. Pedro Ideas, que dice, qué lío lo de los tejados. Pues sí, un lío que flipas, pero el caso es que ya está resuelto. Y además ya están casi terminados. F por nuestro dinero, que me encanta el nick. Dice, yo pensaba que cuando salga una update, jugar otra run en supervivencia, lobo solitario, muy difícil y en las montañas. Pues mira, lo dicho, ¿no? En supervivencia, no me acuerdo muy bien de la diferencia que hay entre supervivencia o no, ¿no? Pero bueno, Lobo Solitario ya es esta temporada. En principio yo creo que en la siguiente temporada, la tercera, la siguiente run que haga, van a ser tres colonos de inicio. Ahora os comentaré. Muy difícil, este ya es muy difícil, aunque lo puedo poner aún más complicado, creo. Lo puedo forzar a que haya ataques más constantemente y tal, pero vamos, básicamente este ya está bastante difícil. Y en las montañas no me parece mal, podría ser en las montañas, pero ya sabéis que mi idea para la siguiente temporada es hacer un pueblo, y esto lo desarrollaré hoy según vaya jugando, pues comentaré un poco la paranoia cuando venga el caso. Así que gracias a F por nuestro dinero, porque oye, pues eso, es una buena idea y tal, y alguna cosa sí voy a hacer, pero vamos. Ahora os comentaré. Luego Carlos Carrasquilla, que dice, consejo, a los perros quítales lo de control de plagas y se las pones a los gatos. Estos son mejores cazando faisanes y demás animales chicos que te dan carne. Está todo bien, todo correcto. El problema es que yo no tengo adiestrados a los dos gatos que tengo. Aquí están Falina y Zed y no están adiestrados. Entonces les tengo que poner primero a adiestrarles y luego ya entonces sí. Los podré usar para el control de plagas. Así que gracias, Carlos, muchas gracias. Y luego Chemical Beats, que dice, mola lo de las escaleras verticales, aunque no tiene sentido que hagan el agujero en el suelo de la torre. Quizás sea algo que arreglen en la actualización oficial. Yo ya no lo sé, la verdad, si es que funciona así o funciona así. Ahora veréis que me voy a liar con esto. Es raro que esté funcionando mal, porque están metiendo parches a la propia fase experimental. No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que está funcionando bien, que a lo mejor funciona así. Y lo que se me ocurre es que, si os fijáis, yo cojo esta escalera y la pego aquí. Ahí no me hace el agujero, en el suelo. Entonces, a lo mejor es que tiene que funcionar así. Dicho lo cual, yo me voy a quitar la cámara y voy a empezar a jugar, y además voy a hacer tal cosa. Estas las vamos a quitar. Tenemos ahí los agujeros en el suelo. Y entonces lo que voy a hacer es empezar de abajo arriba. Me voy a venir a este nivel, aquí abajo. Aquí justo, que es donde está la farmacia esta. Y voy a hacer aquí una pared. Lo voy a hacer ya mismamente aquí, ¿sí? En este nivel. Una y otra. Vamos a subir por dos sitios, ya que estamos por comprobar, pero vamos. Podríamos coger uno solo, pero bueno. Dice que no se puede colocar ahí. Vale, no se puede colocar ahí porque arriba hay suelo. Vale, encima aquí tenemos este cofre. Este lo vamos a mover. Ponlo tal que ahí. Y este suelo quítalo. Demoler. Entonces ahí sí me van a dejar. Lo vamos a ir haciendo. El tema es que quitemos esto ahora. Vale, más cosas en el día de hoy. Quitarme la cámara. Que por cierto ya sé cuándo tengo la cámara puesta y cuándo no. O sea, qué maravilla. Ahora la tengo quitada, seguro. Seguro, seguro. Que ya he visto dónde se puede ver así. Tranquilamente. Bien, vamos a terminar los tejados. De momento me los dejo así para poder verlos. Y probablemente esta temporada termine cuando yo
desbloquee estas 6 cosas de investigación. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a contar qué me falta por investigar. Pues, por ejemplo, aquí, libros de estos que son crónicas, ¿no? Crónicas 30, vale. Animales hambrientos, me imagino que es el lobo. A ver. Correcto. No, una cabra que se ha ido por ahí de las lindes. Betula. Bueno, me da igual, no sé qué hace por ahí la cabra. Y los lobos comiendo de la carne esta. Está bien. Vale, entonces, libros disponibles 30 y 30, 60 y 30, 90, 120, 150, 180. Pues entonces me voy aquí y directamente les digo a los investigadores que hagan aquí crónicas, Mabel, siempre no. En concreto, 180. Ni una más ni una menos. Lo otro que es esto, los libros de texto, ¿no? Estos son libros de texto. Sí, pues a ver, hay 20 y 20, 40, 55 y 15, 70, 85 y 100. Pues venga, igual, aquí ponemos 100. 100, ¿vale? Y lo otro ya estaba. Me acuerdo que lo de las tesis estas, esto estaba ya en 40. Vale, una cosa que creo que no tengo seteada por lo que sea, por la vida. Esto, no tengo nada de esto puesto. Mesa de carnicería, siempre. Y luego trofeos. Vamos a poner aquí una serie de trofeos, yo que sé. Vamos a poner 12, por ejemplo. Esto, ¿esto con qué se hace? A ver, con cadáver de cosas. Bien, perfecto. Y aquí la carne cruda, de todo. Incluso de cadáver enemigo podríamos, o de cadáver amigo. En principio no vamos a hacer. Vale, luego, aquí en la sastrería debe ser que tengo un cirio de alfombras que no veas. Mira, estas todas sin instalar. No, algunas sí, otras no. Esta, la vamos a instalar. Esto va a quedar todo, de pronto, como podría quedar como enmoquetado. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. En la zona del pasillo esa. Esta ya está, está, está también, también. Aquí es que tiene un montón. Mira, esta, por ejemplo. Ponla aquí. Ahí, vamos a hacer como pasillos o algo así. Mira, ponlo, a ver. 1, 2, 3. Sí, por ejemplo, ahí. Vale, más, más, más. Esa ya está, tal, tal. Esta, otra. Hay varias, además. Y si escucháis algún ruido de fondo así como raro, es que hay ahora mismo un vecino like taladro, ¿sí? Sí, sí, sí. Además, taladro punta fina, ¿eh? Porque suena ahí... ¡Ni! Bueno, lo escucháis. Bueno, ahí queda un huequito, pero ¿quién iba a saberlo? Tampoco pasa nada. Este ya está. Y esto es distinto. Y aquí tenemos... Ahí va, una escultura grande de madera. Vale. Esa debió de salir de una de estas. Voy a hacer más. Vamos a poner esto, por ejemplo, en la habitación más antigua, por ejemplo, aquí. Ponla así. Y a ver la estatua esta. Que me pierdo mi propia casa aquí. Esta es la estatua, ¿verdad? Estatua grande, madera, ideal. Vale, a ver cómo es. Vale, esta la vamos a poner aquí a la entrada. Lo de las tumbas nunca me convenció, no me convence. Vamos a ponerla ahí debajo. Las podríamos quitar porque en realidad están vacías. Y el recuerdo está en los carteles estos. Mira, las vamos a quitar, demoler. Porque me gustaría poner otra estatua ahí. Entonces, eso, demuélelo. Por cierto, que la música va un poco regulinchi, por ser la fase beta esta. A veces se para y no sé qué, pero me imagino que es por la fase experimental esta. Bien, aquí tenemos las estatuas grandes. Cantidad, hazme otra, una más. Esperando recursos. Esto va con madera, ¿no? 35 de madera, fácil. Vale, más cosas. Pues no sé qué decirte, quita la pausa. Vamos a avanzar rápido, vamos a hacer esto en por 3. Y sí, alguna cosa más quería yo hacer. Vale, he pensado que esta entrada... Bien, mira, ¿veis? Se acaba de parar la música así de golpe. Esta entrada es un peligro. Porque pueden entrar por aquí fácilmente. Por aquí ya no es tanto peligro porque los podemos disparar. Ahora mismo, desde aquí y desde aquí. Entonces, ¿veis? La música ahora vuelve. Vamos a demoler esto. Demuélelo. Eso. Y cerrad por ahí. Entonces podéis pasar por esta puerta. Aquí podríamos hacer una doble puerta... Aquí quiero que pongan el suelo este, entonces poco a poco. Esto va con el tejado fuera. Esto va aquí con los lingotes de hierro. 120, 41, hazme más, hazme más. Hazme 200 por lo pronto. Están ahí en ello, ¿eh? La música es graciosa. Va y viene.
Vale, Ismay poniendo este suelo, me parece bien. Vale, ahí están los huecos, por aquí pueden subir. Vale, vamos a ver si me han hecho lo de abajo del todo. Y allí arriba, pues no sé cómo remataré. Pues mira, sí. Esto lo está recogiendo, creo, Galfrid. Sí, perfecto. Y ahí ya hemos dejado el hueco. Entonces, ahora podemos poner la escalera esta aquí. Tal que así. ¿Vale? Ahí ya no me hace hueco. En ese suelo del propio juego, digamos, de tierra, ahí no hace hueco. Y entonces, pues por aquí ir tirando. De hecho, podríamos poner ahí. Dice que no se puede colocar, pues por lo de siempre. Porque aquí hay que demoler. Y aquí también habría que demoler en este nivel. Vale. Y luego en este otro, aquí arriba también. Cancelar. Vale. Y ahora habría que ir poniendo... Pues es que claro, a lo mejor ya así me vale. Vamos a probarlo. Así me vale con poner una escalera. Ahí me dice que no se puede colocar. Vale, porque no han roto eso. O escalera con pared. A ver ahora. Sí, parece que ha dejado, ¿verdad? Sí. Sí. Parece que sí. Pues a lo mejor es que funcionan así, chiqui. Es posible. Pero bueno. Vale. Y aquí arriba, pues yo pondría unas almenas. Es que aquí, a ver cómo atacamos. Podríamos poner unas almenas. Así tranquilamente. Batalla. De madera es un poco mierda. Vamos a hacer las de arcilla, por ejemplo. De ladrillo o de arcilla. Yo que sé, por cambiar, ¿eh? Quedar feo que te cagas, pero bueno. Y un poco incongruente que lo de arriba sea madera y esto arcilla, pero bueno. Vale, hacemos así, por ejemplo. Y por aquí podremos defendernos. Bien, otra cosa. Todo el tema del gestión este. El invierno se va a terminar, pero... A mí me gustaría aquí saber por qué esta peña no tiene... Mira, escudo 50 por ningún escudo. Vale, este sí, escudo 50. Esto está todo mal seteado. Aquí por ningún escudo. Este escudo 50. Arco y ballesta, no lleváis escudo en principio. Vale, ballesta, escudo 50. No sé, este no sé por qué lleva la ballesta, pero bueno, dile que no. Escudos. Y aquí, Ismay, igual, ningún escudo. Vale, luego los sombreros, aquí haremos cascos. Esto hay que editarlo todo. Escudo 50, vamos a hacerlo. Pon casco y edita el perfil. Vamos a poner cascos buenos. Casco 50. No sé si estará muy alta la música, hoy. Fíjate, a mí me entra un poquito como un tiro en los auriculares, pero a lo mejor es cosa mía. Vale, y aquí vamos a poner resistente por lo pronto. Cascos, todos estos nos valen. Vale. Sombrero, nada, déjalo seteado. De momento, sombrero 50 es bien. Invierno, déjalo. Y armadura, todas las armaduras igual, vamos a setearlas. Armaduras 50 también. Aquí. Vale, esto cuando haga la nueva temporada. Y aquí ya aprovecho para hablar un poco de ella. Decente. Lo setearé bien desde el inicio. ¿Qué pasa para la siguiente temporada? Yo quiero hacer pues un pueblo, una aldea, es decir, donde haya dos iglesias, porque esta gente tiene pues dos religiones, entonces dos iglesias con pinta de iglesia. Yo no sé hacer una iglesia, pero bueno, pues le pondré un poquito de, pues eso, que parezca una iglesia un poco, ¿no? Yo qué sé, no sé si con un campanario o algo, arriba no se puede poner una cruz, pero bueno, algo que sea majestuoso, una plaza del pueblo, mientras sigo tirando para adelante, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que todos estos edificios me los imagino en una plaza donde puede estar esto de la caravana, como está esto, y casas, una al lado de la otra, es decir, no tal fortaleza, sino pues más una aldea. Para la defensa, pues lo pasaremos mal, yo creo que haré algunas torres, algunas zonas así defensivas, torres puntuales, pero no va a haber en principio muralla al inicio, y lo pasaremos mal probablemente, ¿sí? No sea tan defensivo, no sea... Defensive Medieval, ¿sabes? Pero me apetece hacerlo. Aquí vamos a hacer una cosa, que va a ser copiar esto, y vamos a poner aquí una doble portimen, por lo pronto, para no ponérselo tan fácil a estos personajes, a los que vengan a saltarnos, si es que nos vienen a saltar.
que igual termina la serie y todo sin un asalto, pero bueno, yo creo que sí, habrá. Vale, ponemos eso así. Vamos a poner aquí un suelo de madera. A ver, en ese punto si me dejas. Igual no me dejas. Ahí, sí. Vale, y un tejado, un semitejado de madera. Esto, de arcilla. Vamos a ponerlo de arcilla, así lo rematamos igual que lo de arriba. Ahí está, creo que está. ¿Vale? Bien, pues este tipo de porches, hacérselo en las casitas, yo qué sé, hacer más un pueblo. Lo pasaremos mal, lo pasaremos mal. Personajes, he pensado lo siguiente, ¿vale? En War Tales, cuando empiezas la partida, empiezas en el condado de Tiltren o Tiltren. Entonces, como allí ya estamos viendo las aventuras de Saenemun, Osred y Velot Eismai, se me ocurre hacer un asentamiento, igual que este es el Dayot, pues un asentamiento que sea el condado de Tiltren o lo que sea. Y a lo mejor podríamos rescatar, que decirte, a ver, Red. Y es que es verdad que el resto no veo yo que tengan Galfrid, podría ser. Empezar con Galfrid, Berret y Mabel. O a lo mejor empezar con unos nuevos colonos. Podría ser. Empezar con unos nuevos y empezar... Ahí le quita un poco la gracia porque ya no le damos continuidad. Pero bueno, es verdad que empezar con ellos, con los stats que tienen, pues igual está un poco cheto. Aunque si os fijáis, Galfrid, por ejemplo, no es tan bueno. Berret tampoco. Minando es un bestia, pero en el resto. Entonces sí podríamos empezar con ellos, con tres de ellos. Gracia, por ejemplo. Y entonces así al final, pues, está toda esta colonia. Pues se divide como en dos, ¿no? Toman dos caminos distintos. Podríamos ver aquí en Goy Medieval, en el condado de Tiltren, a los que no están en War Tales, ¿no? Bueno, me va convenciendo. Vale, por cierto. Aquí voy a rematar esto de la siguiente manera. Esto ya lo tenemos casi terminado. Puse ya las escaleras para que pudieran subir y hacer el tejado, que era importante eso. Vale, entonces vamos a copiar esto y vamos a hacer aquí una zona también de soporte para armas y cosas así. Vale, así. Vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 y aquí otros 3. Así, 1, 2 y 3, por ejemplo. Y lo otro igual, lo del soporte de para armas. Igual, lo vamos a copiar de aquí. Así que es más fácil porque ya está. Ya tiene el seteo hecho. Solo se puede colocar sobre una pared. ¿Qué dices? Ahí se puede. Claro, claro. Claro que se puede. Vale, aquí 1, 2 y 3, aunque podríamos poner más. Vale, esto es verdad que si tú haces mucha microgestión y lo haces muy guapito, al final te queda el juego rico, rico y súper precioso. Y sobre todo como tengas un poco de gusto para y talento para construir aquí, ¿eh? Que no es mi caso, pero vamos, yo me lo paso fetén. Vale, el día 11 del invierno yo tengo aquí la... Mira, me voy a poner la cámara ahora ya que sé cuándo la tengo puesta y cuándo no. Pone mi nombre en la taza, ¿vale? No os miento, esto es... bueno, no, os podría mentir, pero vamos, es infusión medieval, claramente. Vale, F4 para quitar la cámara, de vuelta. Y ya así, pues, como que entra mejor el gameplay, ¿no? Vale, continuamos. Mira la arcilla, aquí está la arcilla. Un grupo de animales ha llegado. ¡Un gato! ¡Lo quiero! Quiero el gato, ¿dónde está? Gato, 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 gato. Bluebell. Buen nombre, 3 años tiene, vamos a adiestrarlo. Por cierto, ¿cómo va el adiestramiento gatuno? Pues al 11%. Viven aquí estos tíos, los gatos. Y aquí este también al 11%. Bueno, viven aquí porque aquí les tendré puesto para que puedan estar. No, en realidad es que se cuelan ahí y están con ellos. Bueno. Vale, por cierto, caliza, ¿cómo vamos? Chiqui triqui. 11 de caliza, es muy poco. Yo sé que hay caliza aquí. Mira, localiza aquí. Vale, algo podemos quitar. Por ejemplo, mira, esto es caliza. Ahí, ahí. Aquí. Aquí ya hay tierra. Aquí caliza, pero ya cortaríamos el paso. Yo creo que en esta zona también hay. Caliza, sí. Vale, vamos a quitar como esto. Todo eso así. Déjame un poco de paso. Vale, aquí hay caliza. Ahí sí. Sí. Y ya, ¿no? Vale, ese poco. Y creo que luego había una zona, no sé si era por aquí al final del todo. Sí, ¿cómo está la nieve? Por aquí creo que hay bastante mineral. Bueno, aquí que me está pegando un fallo o algo. Close. Vale, ¿qué os iba a comentar? Luego esto, el tema de los caminos, de los animales que van haciendo. Vamos a ver en primavera qué pasa, porque ahora en invierno está bien, pero claro, como no para de nevar,
pues se vuelve a cubrir las huellas que van dejando. Entonces, bueno, a ver en... Mira qué rápido están haciendo esto. A ver en primavera si ya surge. Esto mola mucho hacerlo, da mucho gusto esto, ¿eh? De ponerlo así, el esquinazo. Es que además es con un par de clic o con uno. Mira, dos, ya está. Uno, dos y ya lo resuelves. Este lo podemos dejar hecho. Y este también. Así. Vale, vale, vale. Bien. ¿La estatua la han puesto? No. Hazlo, da él, no sé qué. Aquí cómo vamos con el tema del caliceo y eso. Ladrillo de caliza siempre. Mira, aquí vamos a poner cantidad. No, hasta que tengas 316. Me parece bien, porque es que yo creo que ya no estamos haciendo tanto. Estatua grande y no sé qué. Faltan recursos, pero bien. Vale. Componentes mecánicos, verdiche. Esto vamos a quitarlo, pues. Espada larga. Lingote de hierro, todo bien. Lingote de arcilla. Armadura, casco, fundir objetos. Y aquí tenemos componentes mecánicos. Vale, ¿cómo vamos de investigación? 23, 28, 37. Voy a hacer una cosa en trabajos. Voy a obligarles un poquito más. Por ejemplo, Gracia está talando. Y en la herrería tienes aquí 17. No me sirves mucho, aunque te mejoras bastante. Te voy a poner un 1 aquí. ¿Qué pasa? Que no va a dejar... Tiene un 22 en sabiduría. Va a estar haciendo todo esto. Vamos, investigando todo el rato. Me parece bien. Que se tire un tiempo así, sí. Vale, esto ya lo han puesto. Incluso lo han llenado. Entonces aquí lo que hay que hacer es cerrar. Porque entonces esto es en balde. Voy a cerrar aquí directamente. No lo voy a prolongar. Ponme aquí un tejado tocho. Aquí de caliza. Este es. Pausa un momento. Pon tejado ahí. Así, un tejado. Vale. Entonces, igual ahora sí que hay que coger y poner algún bloque más de caliza. Hasta que tengas... ¿Qué decirte? ¿400? ¿Va a ser mucho? Ah, sí, 396. Yo qué sé, yo creo que así bien. Vale. Y luego la caliza aquí... Está en 45. Bueno, vamos a ver. Bien, pues se va a terminar en breve el invierno. Ganas tengo ya para poderlo ver esto todo verde y bonito. Vale. Mira, Ismael levantando esto. Eso nos da un margen ahí cuando quieran entrar, atacarnos por aquí. Vale, Berred minando. Vamos a ver qué tal va el tema de las escaleras. Yo creo que va bien. Que así sí va a funcionar. No sé si tiene mucho sentido o no. Esto de que creen los agujeros, pero bueno, parece que sí. Vale, ahora ya podríamos poner aquí pues otra. Escalera de mano. Vale, así. Vale, me ha dejado. Importante. Y aquí otra. Y ya está, ya estaríamos arriba. Míralo. Vale. Entonces aquí ya, esto, copiar y ponerlo ahí. Vale, ya podrían subir por esa zona. Si ya pueden subir, esta la puedo quitar. Aquí ponme uno, ¿vale? Y esto ya está todo el suelo puesto. Vale, vale, ya podrían subir por ahí, por eso te digo. Vale. ¿Esto de qué sirve? Ahora que lo veo aquí. De poco, la verdad, pero bueno, sirve para hacer un tejado y también sirve, ahora que lo veo así, para poder copiar una de estas... Si eso va a ser una zona defensiva, por cierto, ¿tengo la cámara puesta? No. Me despisto. Bueno, no es que me despiste, es que he descubierto justo antes de empezar a grabar que ya podía ver si tengo la cámara puesta o no. Entonces todavía me entra el panic. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Si se queda la cámara puesta, pues ya ves tú. Vale, eso lo vamos a rodear así. Bien, bien. Esta zona ya ha quedado para atrás, ¿eh? ¿Os acordáis, eh? Era nuestra zona defensiva, que por cierto... Aquí tengo un montón de trampas todavía. Mira, estas están sin instalar. Son de metal, ¿no? Ah, pues mira, las vamos a poner aquí. Vamos a ponerlas. Una ahí. Creo que hay otra, ¿no? Me ha parecido a mí ver esta. Esta. Instálala y pon otra ahí. Yo qué sé. Ponemos eso ahí todo minado. Bien, vamos donde... Te digo, donde la sastrería. Otra vez. Que esta gente... Mira, este está muy loco, tío, esto. Quien construye aquí, construye 15.000 cosas. Vale, otra alfombra. Ponla por aquí, por ejemplo. Lo que pasa es que va a quedar raro, ¿eh? Va a quedar ahí un pasillo sin alfombra, sin enmoquetar. Bueno, yo qué sé.
Ya veremos. Te digo que no lo instalan. No, no lo hacen. Mira, aquí otra. Madre mía. Autoguarda, autoguarda. Sí, sí. Di que sí. ¿Cuál era esta? Esta, esta, esta. Esa. ¿Qué he hecho? Ahora. Aquí, ponla, ponla. Ponla así. Aquí va a quedar raro, ¿veis? No tengo uno de cuatro. Bueno, yo qué sé. Siempre lo podemos mover esto. Mira, cancélalo. Vale, lo podremos mover ahí, sí. Estará por aquí el que acabo de quitar. No encuentro. No lo encuentro. Esa, por ejemplo. Vale, y ponla ahí hasta donde llegue. Animales están hambrientos. ¿Quién es? El Gator, adiestrado al 13. Este es el adulto, ¿no? Sí, 3 años. Joder, se nota, macho. Es como un tigre, cabrón, de grande. Conseguido por Sinemun. Ajá. Vale, ¿cómo va el gestión? ¿Ahora estamos bien? Sí, ahora estamos bien. Sí, sí. Los que tienen escudos tienen escudos. Menos Iveloz, que va puto loca. El sombrero, todo bien. Armadura 50, en realidad. No quería que se la pusiesen ya. Porque esto les... Efecto... Claro, pequeño de... Pon ninguna, que no tenemos ataque de momento. Que esto les afecta para la velocidad. No sé si los escudos también afectan. Creo que no, ¿no? Sí, pequeño de velocidad... En velocidad de ataque. O sea, de movimiento en principio no, creo. Vale. Ninguna armadura y eso. Bueno, otra cosa al respecto de la tercera temporada o de la siguiente run. Me lo voy a tomar con calma, es decir, terminaré esta partida y no sé si inmediatamente comenzaré la nueva o pasará un tiempecillo, no lo sé, la verdad. Porque quiero jugar a más videojuegos y eso, entonces bueno, prima un poco arrancar con nuevas series, pero bueno. Te estoy diciendo esto como que te digo que en cuanto termine esta me invento la siguiente. Bueno, sobre todo si esperaré a que haya nueva actualización o lo que sea, ¿sí? Vale, gatos, 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 lobos. Lo que te digo aquí, al 24%. Parece que va bien, que es fácil que los adiestre. No va rápido del todo, pero tampoco va mal. No parece que caiga. El adiestramiento, ¿sabes? Que falle. Con los lobos sí que parece una movida. Vale, Berret minando. Y a ver, la investigación, ¿qué? No van con esto, con las crónicas. Van con esto, las tesis 41. Me viene dando igual, porque... mira, la música. A las verdas. Me viene dando igual, porque lo que te digo, o sea, aquí quedan 31, pues 31. Si terminan antes, pues eso, terminan y se van a las siguientes. Pero claro, aquí nos quedan 173. Es mucho rollo. Gracias ahí. No sé si decirles que de verdad se vengan aquí. A ver, Sinemun, al fin y al cabo, él cría a los animales y luego investiga. Tiene lo del artista después. Galfrid repostando. Está ayudando a construcción cuando tal. Luego si no, cocina. Y luego si no, investiga. Está bien. Orred tiene un 2 en cocina. A ver, 21, 24. Tiene la investigación, pero yo creo que no llega a hacerla. Le vamos a quitar la cocina. La poda se la voy a quitar también, va a ser cosa de Gracia o de Urret. Y la sastrería también se la quito. Entonces, él cultiva y cosecha, que ahora en invierno... pues está cultivando el señor, la verdad, pero me imagino que no tendrá mucho curro. Ah, siempre tiene trabajo este con esto, macho. Y si no, se va a investigar. Quiero pensar. Vale. Vale. Esto queda muy horrible, lo de la arcilla y tal. Pues hombre, pues sí, pero bueno, tampoco... un mix. Vale, esto lo quitaron, esto no lo ponen. Ismay, ¿te puedes venir a poner esto? Que la quiero ver. Ahí la estatua esa. Bien, colonos se sienten molestos. Clement, ¿por qué? Comió carne cruda, pero ¿y por qué? ¿Pero qué haces? ¿Por qué comes carne cruda? Lo tienes prohibido, todo sin crudo. Editar perfil, comida, ración, carne asada, carne cosas. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Crudo? ¿Grosella, col, remolacha, carne cruda? No, porque has comido carne cruda, gilipichis. ¿Carne ahumada? Pero en principio ahumada es bien, ¿no? Está gilipichis, tío, por lo que sea. Oye, y aquí los tejados no me los termináis, chiquitriquis, ¿qué pasa? A ver, ponme los tejados aquí.
mira que os quedan 4 trozos y ya podemos hacer así, no te voy a decir una captura de pantalla, pero casi. Les habré puesto mucho curro. Mira, aquí han terminado. Mira, ese está bonito, ¿no? Qué raro aquí, ¿eh? Un tejado, vas caminando y de repente, ¡puf!, un tejado ahí. Bueno, esto ha pasado en pueblos, ¿eh? Probablemente. Yo, de pueblo poco, pero vamos. No es tan raro, aunque claro, que te quede a la altura de la rodilla un tejado, pues un poco raro sí que es. Vale, por cierto, ahora que veo esto, ¿aquí qué pasa? Es inalcanzable. Ajá. Bueno, solución. Ponemos un bloque de tierra aquí y me lo alcanzas. Y es que ahora que lo veo, aquí vamos a hacer lo propio. Cópialo y pon uno ahí y otro ahí. Que luego da mucho gusto cuando esto se ilumina todo. ¿Vale? Igual, ven, cópiamelo. Que luego verlo iluminado y tal mola, ¿sabes? Y aquí vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. 1 y 2. De bienvenida. Vale, por cierto, las ventanas. Día 12 de invierno. Mira, estas ventanas las voy a abrir aquí. A abrir. Vale. Y por cierto, ¿cómo va el tema de las habitaciones esas nuevas? Con las... Mira, las camas ya las han hecho. Vale. Bien, 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 bien. Mola, también. Las podríamos sustituir todas y tal. Vale, otra cosa. Aquí yo no tengo puerta. No hay puerta aquí. No hay puerta aquí. Se me va el calor. Entonces, vamos a poner una doble portimen aquí, que esto siempre, pues, además va a ser defensivo. Vale, y una puerta por aquí. Por ejemplo, una ahí. Suficiente. Vale, ¿estas escaleras las están haciendo? Yes. Cópiala. Escalera de mano de madera, copiar. Ahí tenemos la otra. Ah, no, pues ya está. Pues en principio pueden subir por ahí. Vamos a probar. Pues es que aquí ya me lo han hecho todo. Pues casi. Demoler eso. Mira, está Ibelota ahí currando en ello. Ahora va a tener que bajar. Vale, ha quitado la escalera. Ah, pero baja por la otra. Claro, no, no sabe nada. Huh. Vale, vamos a probar a quitarla. Ibelot, demuele esa. Vente, vente. Priorizar, quitar eso. Vale. Vamos a ponerle suelo aquí. Quiero comprobar si utilizan la escalera de mano, que yo creo que sí. La verdad es que ahorra mogollón de espacio. O sea, se puede hacer auténticas barbaridades, me parece a mí. Vale, esta la vamos a quitar también, demoler. Hazlo ya. Vale. Entonces sube y cópiame el suelo. Esta habitación la tenemos vacía aquí. Qué derroche de recursos. El boom inmobiliario. Y aquí, pues bueno. Vale, esta la podemos dejar porque al fin y al cabo... Oye, una cosa, espérate. Ah, no, era un efecto óptico. Digo, que abren la puerta y se caen encima de lo de la farmacia. No. Abren la puerta y vienen a este, ¿vale? Al de la pintura. Vale, pueden bajar aquí al sotaniki. También podrían bajar por aquí. Aquí hay unos cascos de malla por lo que sea. Vale, sí, esta la podríamos quitar, pero bueno. Esto lo vamos a hacer con minería. Esto y esto, así. Vale, y Velot, a ver, está subiendo. ¡Hombre, que va a usar las escaleras! ¡Mira cómo trepa! ¡Jo, está todo guapo, tú! Va lenta, ¿eh? También te digo, claro. No está muy cheto, el nivel de velocidad es lógico, porque claro. Pero se ahorra bastante, ¿sí? Ha ido a coger madera, ¿no? Y ahora vuelve a bajar. Claro, le han bajado un poco la velocidad porque si no... Oh. Entiendo yo, ¿eh? Que baja lenta y eso porque si no... Hay mucha ventaja, es que subes y bajas pisos con bastante eficiencia, sí. Bueno, a ver cómo hago con la nueva temporada, porque claro, esto de los pisos aquí es graciocho, porque tengo unas torres que flipas, parece esto Manhattan, pero en el nuevo pueblo, en principio, poco piso, ¿eh? No sé, bueno, voy a beber. Digo yo, ¿eh? No sé. Pueblo con mucho piso, bueno, empezaremos humildes y luego ya veremos. Vale, esto queda guapo, tío, lo del tejado así. Ha llegado una oveja, me gusta ese sonido del juego. Ha llegado una oveja, pues vale. Penny, no sé qué, esto ya lo han puesto. Esto no chuta, ¿verdad? No chuta madera. Perfecto, sí, está copiada, así que genial. Investigación, que tardan mucho.
Le han dado caña a esto, pero esto poca hostia. Venga, crónicas, por favor. Bajemos allí, a darles la turra. Nadie se pone ahí. A ver, puedo pausarlo, ¿eh? Y aquí también. Pausa uno, al menos. Este dará el play. También son las 11 de la noche ahora. Ya, déjalo. Da el play a todos. Quedan 26 tesis de esas solo por hacer. Y ya terminaríamos. En principio, vamos. Y esto qué antiguo se ha quedado, ¿eh? Era como la gran defensa al principio. Era, venga, a ver si lo termino y todas las almenas. Y, hombre, ahora se nota que ha quedado antiguo respecto a esto. Esto está bien. Está bonito. Además, desde aquí podríamos disparar también. Es una fantasía. No sabes muy bien para qué, porque primero venimos aquí. Bueno, vete tú a saber. También te digo que a ver si terminan esto ya, ¿eh? Están tardando. Vale. 4 de la mañana del día 1 de primavera. Llega la primavera, bien. Por cierto, esto siempre, si no lo cosechan, ya les digo yo que cosechen, que aquí hay mucho manzano de Dios. Todo eso a cosechar. ¿Vale? Aquí hay hielos. Esta era está igual copiada de esta. O sea, es lo mismo. Y ahí está la primavera. La primavera llegó a Yot. Esto es lo que os digo. La nueva temporada, pues la primavera llegó a Tailtren, por ejemplo. Cuando el sol comenzó a calentar el hibernante suelo, la vegetación empezó a crecer. Era el momento perfecto para sembrar cultivos para el año siguiente. A aceptar. Vale, pues ahora igual Osred tiene más curro, ¿eh? Que ahora sí que sí. Se va a poner a sembrar o lo que sea, pero bueno. Igual no tenemos semillas. Míralo, no hay semillas aquí de remolachas. Aquí hay unas pocas de zanahoria. Con la cebada, any problem. Pero me faltan semillas. Aquí hay remolachas, aquí hay hierbas, aquí hay lino. No tenemos mucho más. No sé si será suficiente. Pues no lo sé. No tiene pinta de que sea muy bollante el tema ahí de la fruta, pero bueno, y de la verdura y de la hortaliza, pero bueno. Vale, caliza, ¿cómo tenemos el tema? 118. Ah, mira, ahora sí podemos mirar dónde hay más caliza. Vale, aquí está claro, pero está ya muy explotado. ¿Qué no te creas tú que hay tanta? En esta zona, claro, podríamos decir que se venga aquí. Esto debe ser plata, ¿no? Sí, plata. ¿Esto es caliza? Sí, mira, le voy a decir que empiece por aquí, por este nivel. Quitando eso y quitando esto. Se puede venir hasta aquí. Ahora que es primavera, se da esos paseos y listo. Vale, aquí la arcilla ya se ve claramente. Los zorros aquí durmiendo. Este está muerto. Prohibido. Puntos de estado. Se pudre. Bueno, manéjalo porque creo que podemos dárselo al lobo a comer. No sé. Ha sido sorprendente ver ahí un zorrete muerto, pero bueno. Tiene todo esto. Esto es caliza también. Vale, así es como se ve la movida esta. Bonita no está, pero bueno. Me ha servido para probar. Y aquí que me faltan recursos. A ver, el hierro. Hasta que tengas tiririti. Será por hierro, fíjate. Pepitas, pues no tengo hierro ni nada. 3100. Otra cosa es que se pongan a hacerlo. Investigación disponible. Bueno, pues ya está. 31 no sé qué. Hachas, mazas. Mira, sácame escudos 2. Por ejemplo. Escudo 30. Desbloquear. Vale, ¿esto dónde se hace? ¿Aquí es posible? No sé. Espejo de pared podemos hacer con lingotes de plata. Qué bonito. Ponme ahí unos cuantos. Ponme 5, por ejemplo. ¿Aquí es posible escudo? Sí, aquí sí, escudo. Vale, tíralo para arriba. Aunque luego tenemos escudos 3 y no sé qué, pero bueno, escudos. Hazme 6, ¿no? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. Hazme 5, aunque Ibelón no se lo pilla, pero bueno, haz 5. Vale. Bien, y ahora pues a seguir aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí sí que sí termina la serie. Así, sí, ahí sí que terminó la temporada, claramente. Hasta entonces, pues quizá no, pero así sí. Mira qué gracioso Galfrid, que está poniendo las trampas por fin, después de 3 años. Se habrán roto ni nada, ¿no? Bueno, puntos de estado 18 de 20. Han tardado tanto que sí. Vale, pues aquí tenemos una zona defensiva. Lo de las escaleras, pues ya vemos que funciona. Pueden subir hasta ahí.
Funciona así, pero ya veis que hay que darle una base sólida. Abajo tiene que estar en el suelo. Claro, ese es el tema. Galfrid poniendo las trampas de metal. Mira cómo las camuflan ahí con unas hojas. Y luego rasca. Las pisan y pa' qué las prisas. Vale, Ibelot. Fabricando objeto de metal. Produciendo. O sea, no hay tanto que construir. No hay nadie construyendo, de hecho, ahora. O sea, que está bien. Recolectando animal. Excavando. Colonos molestos. Me da igual. Preparando comida. Escribiendo. Talando. Solo está Gracia escribiendo, ¿eh? Pero va rápido, va bien, va bien, va bien. Venga, 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 venga. Tírale, pues bien. ¿Esto lo tenemos hecho? Yo creo que sí, que ya tenemos los tejados puestos. Míralo. Vale. Ahí sería modo foto. No lo pilla en buen momento, pero bueno, no está feo. A ver, bonito. No es. Horrible, pues tampoco. Terminado, se ve terminado. Esto lo vamos a poner de caliza. Terminadillo, más o menos se ve. O sea, que bien. Esto ponlo así. Sí, porque de otra va a quedar feo sí o sí. Así. ¿Vale? Por ahí puede ser... Bueno, ponlo igual, ponlo... Ponlo igual, ahí de caliza. ¿Vale? Vale. Y esto dicen que inaccesible. No, no tengo recursos. Vale, vale. Pero ya es accesible. La estatua la han puesto, sí. ¡Hostia, que la ha puesto! ¡Que la ha puesto al revés, niño! Reubicar. Que le he puesto... Hombre, es todo un símbolo, ¿no? Dando la espalda del señor. Ponla así. Vale. ¡Ah! No me di cuenta, lo siento. Me ha hecho gracia, claro, evidentemente. Soy así de gilipoller. Vale, ¿qué te iba a decir? Hazme más de esas. Me han gustado. ¿Hay otra aquí? ¿Es esto? Estatua grande de madera, sí. Estera de juncos. Vale. A ver. Y ponla bien, ¿eh? En orden. Ahí no me va a dejar ahora, ¿no? Ya está ocupado. Son las 10 de la noche. Transportando. Ismay, ¿puedes venir a mover esto? Constrúyela, a ver si puedes. Retirando edificio. Ahí está, ella va con sombrero, cada uno con una cosa en la cabeza. Orred va con unas gafas de realidad virtual. Vale, muévelo y ponlo ahí. Bien, hombre, ahora sí, ahora es otro tema. Claro. Y ahora pone el nuevo, que me ha gustado a mí esto, ¿eh? ¿Dónde estamos? Uf, me pierdo en mi propia casa. Chiqui, ¿dónde está la...? Joder, la sastrería. Aquí el gran salón, ¿no? Sí, vale. Que ya han puesto también las alfombras. Queda horrible, pero bueno. Aquí. Esta estatua. Pónmela de frente, por favor, que si no se van a rayar los enemigos. Dicen, hostia, tú que... Esto está al revés. ¡Bimba! Flechazo. Está bien como estrategia, pero vamos, no era el plan. Vale. Vale. Vamos a ver esto de las alfombras, las moquetas aquí inglesas. Autoguarda, venga, sí. Déjame verlo. Dios mío, qué feo. Es que queda un pasillo ahí, ¿sabes? Es el tema. Feo, feo, pero bueno. Que me da igual, vamos. ¿Y aquí qué? Esta me la tienen que poner. Esto es para una habitación, por ejemplo. Rollo... Pues no sé. Pónsela aquí. ¿Esto qué es? Catre de paja y madera. Bueno, esto lo tendrán que mover. Los animales están hambrientos, me da igual la vida. Vale. Tema la temperatura, ¿cómo estamos? A ver, por cierto. Aquí 12 grados, aquí 18, fetén. Vale, toda esta zona está bien. Esta zona fría. Para los animales, ha habido una vaca cada luz, me parece bien. Quítame los tejados. Bueno, y aquí un frío de narices ahora mismo, hay menos ta 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 ta. Ahora está nevado. Bueno, no es que esté nevado, es que tengo el filtro puesto y se ve blanco. Eso es. Que ya me rayé en el anterior episodio y dije, ¿pero esto qué es? ¡Qué fantasía! Maduro talalo. Vale. Ismay tiene hambre, consiguiendo recursos para construir Ibelot. Veremos. ¿Esta zona está terminada? Bueno. No del todo, me falta un suelo. Pero así podremos defendernos si vienen. Vale, estos campos, esto se ha quedado para atrás del todo, porque no tengo... No tengo semillas de remolacha. Aquí lo he dicho. Siempre hay manzanas para recolectar. No, ahora ya no.
Vale. Esto está sin terminar. Bien. Bueno, podríamos continuarlo, pero ¿para qué? También te digo. Pon así, por ejemplo. Así y un camino. Mira qué rápido lo hacen. Madre que me parió. Pon así, suelo. Ahí. Vale. Perdonad por la música, es cosa de la beta. A ver, si pones esto así. Horrible, horrible, horrible. No sé cómo ha sido la cosa. Huesos descompuesto. Así. Vale. También por el placer de construir hago esto, porque mola. Es relax. Así. Vale, aquí habría que hacer lo propio. Tal. Creo que así me dejaba también, ¿no? Si selecciono varios y hago así, risky. Perfecto. Eso lo podemos dejar así. Bien, pues así en un plis plas. Esto cuando quieran. Lo hacen. Ismael en nivel 21 de herrería. De cuando necesitábamos 20 para hacer los componentes, ahora ya lo tiene. Ahora ya ni problema. ¿Qué más hago? Si es que en realidad, pues dejar pasar el tiempo. Que hagan lo de la investigación. Cerveza se ha convertido en cerveza. La cerveza fermentando ha fermentado en la zona de reserva y se ha convertido en cerveza. Vale. 25, 42 y 49. Hachas, mazas. Que en realidad, ¿qué pa' qué? Porque no creo yo que haga estas cosas. Pero bueno, igual si sí hago algo. Y armería, armadura de placas y gran yelmo. Que esto mola. Ha llegado un oso. ¿Pero al oso le podemos hacer cosas? Esto será salvaje el oso, ¿no? El oso hay que matarlo o lo que sea, claro, seguro. Claro, esto es animal salvaje. Podríamos ir a por él. Solo por... que es una aventura, ¿sabes? Cazar, a ver. Porque se le puede adiestrar, domesticar. Pero es que domesticar un oso es una cosa muy rara, ¿no? Domesticable, pues tiene un 45%. Vamos a intentarlo. Tomar represalias, 28 días. Tomar represalias en este caso. Un 11% de que tome represalias contra Sainemun, ¿verdad? Sería... Cría animales, sí, que está bebiendo el señor con una ballesta. Igual lo hieren, pero bueno, vamos a tomar el riesgo, yo qué sé. Domesticar un oso. Igual luego puede servir como para atacar y eso. Entiendo. Esto es caliza, lo puedes quitar. Clemen, nivel 11 de minería. Vale, pues nada, pues sigo así. Bluebell, este es el gato. 33, está hambriento. Pues yo qué sé. Y hasta mi vaca ha muerto. Pues vale, investigación. Hachas, por ejemplo. Faca, faca. Vale, pues así, poco a poco. Quedan 4. Este paso pues me lo ventilaré, pero bueno. Igual estamos tardando un pelín. Vale, podríamos poner aquí otra copia de esto, más o menos, ¿eh? Igual no tan petado, pero sí un poco de esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Y aquí hacemos lo mismo. Porque igual tenemos por ahí armas tiras por el suelo. Y ropas, eso seguro. ¿Cómo subimos en estas escaleras? Por ahí, vale, pues aquí. Todo esto petado, tal, tal, tal. Esto va con 15 de madera, se supone que tenemos. Ponlo por ahí, así. Autoguarda, bien. Y ahora cópiame las herramientas estas. Los soportes. Copiar. Y ahí arriba ponemos más. 1, 2, 3. Espacio ya ocupado, me da igual. Ahí también debe ser que hay una viga. Vale, ahí hay una ventana. Me da igual, es un poco al tuntún todo esto, ¿eh? Lo bueno, pues que no hay nada por el suelo luego. Fiti, a mi perro ha dado luz a Toto y a Vlad. Vamos a ver eso. Gestionar, visión general, animales domésticos, perros, todos los que quieras. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí por qué tenemos unos nos como la copa de un pino? Ah, porque debieron de morir. Bueno, ponlo así. Y aquí me da igual un poco, ¿eh? Arlo, creo que no tienes, ¿no? Sí, sí tenías. Osred, creo que no tienes. Vale, y... yo qué sé, déjalo así. Déjalo así. Quita la pausa.
prosigamos a seguir un poquito más y ya lo dejo por aquí. Estamos en el día 3 de primavera. No hay ningún ataque. Yo diría que no va a faltar botiquín descompuesto. ¿Dónde? Aquí. En una de estos. Bueno, esto se puede setear en realidad. Mira, medicina. Vale. Pero que esté bien. ¿Puntos de estado cómo? Pues yo que sé, 40, 50 también. Vale, copiar ajustes. ¿Y me lo puedes pegar aquí? A ver. No, en el suelo no, ¿eh? No te aquí, en la estantería. Pegar. Vale. En esta también. Pegar. Y aquí también. Bueno, aquí ya lo he hecho, claro. Bueno, aquí está el 49. Vale. Y aquí, en realidad, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el tema? Aquí es que hago... se supone que hace las medicinas, pero no hay ni una mísera estantería. No sé si es el lugar de poner una estantería aquí, pero las voy a poner por si acaso. Cópiala. A ver, sube. Te pierdes. Aquí abajo, y yo que sé, pone aquí varias, por ejemplo. Una ahí. Y ponme aquí dos. Así. Vale. Vale, quita la pausa y lo que te digo, pues nada. Tienen que seguir investigando, básicamente. No van mal, ¿eh? No van mal. He desbloqueado dos, o sea, ha hecho falta 60 crónicas. Sabes lo que falta, vaya. Todo es que se sabe fácil. Ahora ya. 134, mucha tela, 64 y 23. Cuando terminemos eso, lo de las tesis, sí, 23, pues ya está. Pues ese se queda en pausa y pueden estar todo el rato con las otras dos. O sea, que avanzaremos más rápido, quiero pensar. Vale, esto está en sí, pero no. No tiene combustible. Vale, los árboles, pues todos bien. Maduro, madera no falta. Y esto está pues un rato bonito así al final, ya claro, ya ahora ya en primavera se ve bien. Vale, la región, por cierto, 100%, esto ya no hay duda. La caliza, tampoco es que nos haga falta mucha. 315. Semilla sí que es un drama, hierba, semilla de lino, 41 de abedul, roble y arce, y el resto está todo plantado, es el problema. Y aquí animales hambrientos, que no sé muy bien por qué el gato este está hambriento. No lo entiendo, pero bueno. Está adiestrado al 46%, está bien. Cebada muchísima y remolacha y zanahorias y tal, pues poca hostia. Que directamente remolacha. Tengo esta y zanahoria esta, ya está. No hay más. Y esto está seteado para que sea madura. Podríamos poner de esto, floreciendo. Entonces va a producir menos zanahoria. Pero da más semillas, pero es que tanto da. Si no, podemos siempre comprar o lo que sea. Tu cabra ha dado a luz a Doggy y a Bimse. Mucho animal, creo, ¿eh? A ver. Vacas, hay cuatro. Vale, perros, hay la hostia. Ovejas, hay bastantes. Cabras. Cepíllate unas cuantas, yo que sé, sacrificio. Así, inmadura, maduro. Por ejemplo, esta. Y esto. Vale, y ovejas, haz lo propio. Vale, déjalo así. Bueno, pues una lluvia que hacía tiempo. Urret ahora considera que tiene una amistad con Clement. Se postulan para ser, pues eso, los colonos que empiecen la nueva serie, pero vamos. Berret podría ser, en realidad, claro, lo bueno es que, a ver, empiezo con ellos y también porque son muy buenos minando, por ejemplo, este, y luego tiene, le gusta hacer otras cosas que va a tener que hacer, ¿no? Como botánica o la carpintería o el cuerpo a cuerpo. Quiero decir, ¿no? Y así a lo mejor con gracia igual, la botánica la tiene muy bien la sabiduría, muy bien la minería. Luego Galfrid me mola, y mira, viene un asalto, mira lo que te digo. Galfrid mola, digo, porque cocina. Era algo digno de ver, caballeros imponentes con armaduras brillantes. Pero los dioses antiguos siempre han estado sedientos de sangre cristiana y los caballeros de Cedric derramarán con gusto la tuya. La gente de Ayot tomó las armas preparándose para el combate, no nos podemos librar. Y vienen 11 maestros arqueros. 4 saqueadores, 3 saqueadores feroces y 2 saqueadores implacables. Vale. Bien, y aquí están. 20 enemigos han aparecido. ¿Cómo es esto de los arqueros? ¿Qué tienen? Pues arcos. Hay alguno del Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Cuidado con esto. Vale, vienen para atacarnos aquí. Pues esto será en el siguiente episodio.
A nosotros nos ha pillado más o menos preparados. Eso sí, aquí vamos a poner todas las armaduras. Cago en la mar, esto era. Esto lo edité, ¿no? Armadura 50, esto. Armadura 50 es lo que nos faltaría. Cascos también, esto lo dejo hecho ya, ahora rápidamente. Vale, y en el siguiente episodio, pues nos pegamos ahí de palos. Estoy pensando que con los de cuerpo a cuerpo hay que ir a por los arqueros. Los tenemos que salir por la espalda o algo así. Sombrero, casco, casco 50. Vale, el atuendo ya lo podemos cambiar, por cierto. De hecho, les puedo decir verano 50. Vale, lo voy a ir haciendo así todo. Uno de por aquí. Así, casco 50. Ahí lo van soltando. Casco y eso, la gorra. Y un pañuelo, en serio. Sombrero 50. También se lo ha quitado Ibelot. Me cago en la mar, Ibelot. Verano, mira a ver, El resto está bien, se supone. Que tiene arco, el que tiene ballesta, sí. Y nosotros somos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 contra 20, bien. Pondré unos pocos por aquí, otros pocos por allá, yo creo que van a entrar por aquí. Siempre podremos correr para ir a la otra zona si vienen. Y nada, quito la pausa y... ¿Empiezan ya o no? No, están tranquilos. Pues... Hombre, a mí me gustaría hacer una foto así, pero no se va a entender una mierda, ¿sabes? Allí al fondo la movida y aquí los chiquitriquis. Pero bueno, ponme los tejados. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Así. Y os hago una foto normal así, ¿sí? Para la miniatura también. Un saludo a todos, espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós, chao.